¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a su canal de Lalis Crochet. En este video les voy a enseñar cómo tejer este vestido para niña. En este caso la hice talla 2-3 años. Está súper fácil y bueno, el chiste es de que ustedes combinen los colores que quieran para darle ese toque especial. Espero que les guste y vamos a comenzar. Pues bien, amigas y amigos, miren, este es el material que yo voy a estar ocupando para este vestidito. Estas ya no tenían la etiqueta, las tenía ahí. Pero esta cintilla, amigas, es muy parecida a la Eulalie, ajá, para que se den una idea de qué grosor es. Esta amarilla es una que se llama Caribe, que de hecho la consiguen en una tienda que se llama Sweet Crochet. Y la verdad está muy bonita, de hecho esta yo la manejaba esta línea en mi tienda online. Y esta es la tienda, miren, Sweet Crochet. Eulalie, que es el tono es Orquídea. Este rosita que igualmente es de la marca Caribe que les comento. Y esta que se llama Gumi, que es como un poco más fuertecito el color, están muy bonitas todas. Bueno, y bueno, el canesú lo voy a estar tejiendo con un gancho de 2.5 milímetros y ya a lo largo del vestido lo voy a tejer con un número más grande que sería 3.5 milímetros, ¿ok? Miren, vamos a comenzar. Aquí ya tengo empezado el canesú. Está muy sencillo, como ven la puntada es en V, está muy fácil. Van a necesitar montar cadenitas que les quede en número par, ¿sí? Aquí este canesú, lo que es el contorno, a mí me mide 58 centímetros y de alto o largo, el puro canesú me mide 20 centímetros. ¿Cómo vamos a comenzar? Bueno, ya que hayan tejido toda su cadeneta, cierran con punto deslizable. Ahorita les voy a enseñar cómo en una pequeña muestrita. Y vamos a estar tejiendo todo, todo sin disminuir nada hasta que ustedes tengan la altura deseada para llegar a la sisa. Aquí esta altura a mí me midió 9 centímetros. Después van a colocar bien a la mitad donde empezaron sus vueltas. Ustedes van a contar bien que les quede igual de atrás y de enfrente con unos marcadores para que no se pierdan. En mi caso, yo le dejé, miren, aquí empecé con lo que es la parte de la espalda y aquí tengo el otro marcador. Entonces me quedan 3 Vs de espacio. Y también del otro lado, 1, 2, 3. Bueno, aquí ya terminé la espalda, amigas. Está muy sencilla. Como en 3 vueltas vamos a hacer disminuciones y ya después nos vamos a seguir todo recto. ¿Sí? Miren, así es como nos quedó. Entonces, miren, les voy a medir un aproximado cuánto es para que se den una idea. Si es que lo van a hacer más o menos en la talla que yo lo estoy haciendo. De alto son los 11 centímetros, miren. Son 11 centímetros. De disminuciones, amigas, en esas 3 vueltitas es como 1 centímetro, 2 centímetros. Entonces, para que se den una idea. Pues vamos a comenzar. Les voy a mostrar cómo empezar. La puntada y bueno, después en este caso pues ya tengo la espalda, ¿no? Pero ahorita les voy a enseñar cómo hacer estas disminuciones para empezar el cuello en V y ustedes ya van a poder hacer la espalda de igualmente porque las disminuciones de aquí son exactamente igual en el frente. Una vez que tengan sus cadenitas, van a enderezarla bien y van a meter su ganchito. Aquí en la primera que hicieron y vamos a cerrar con un punto deslizable. Bien, vamos a comenzar subiendo con 3 cadenas, 1, 2, 3. Me voy a saltar una cadenita y en la que sigue voy a tejer punto alto y de nuevo ahí mismo punto alto. Y ya formamos ahí una V.
De nuevo, me salto una cadenita y en la que sigue, dejo un punto alto. De nuevo, ahí mismo, un punto alto. Me salto una cadenita y en la que sigue, punto alto. Y otra vez. ¿Ok? Así es como vamos a estar tejiendo todo el canesú, amigas. Son dos puntos altos en una cadenita, saltándome una. Aquí ya estoy llegando al final. Miren, me salto esta, continuaría esta cadenita. ¿Sí? Y para cerrar, amiguitas, está aquí donde comenzamos. Ahí meto mi gancho y voy a tejer un punto alto. Y cuento 1, 2, 3. Y ahí voy a cerrar con un deslizable. Y aquí ya quedaría otra V. Ajá. Y así es como nos va a ir quedando. Bien. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Voy a tejer de nuevo tres cadenas. 1, 2, 3. Y me voy a la siguiente V. Adentro meto mi ganchito y ahí tejo mis dos puntos altos. 1 y 2. La siguiente, meto aquí mi ganchito. Tejo una. Y dos. Y así es como vamos a estar tejiendo, para que vean que es súper fácil. Cuando lleguen al final de cada vuelta, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí. Tejen esta última V y aquí en esta, que sería aquí, van a meter su ganchito ahí y van a tejer un punto alto y cierran con un deslizable para que se forme esta V. ¿Sale? Entonces vamos a tejer. Aquí yo ya les decía que tengo avanzado en el canesú, déjenles, vuelvo a mostrar. Tengo mis 9 centímetros. Yo tejí en total 120 cadenitas. Y bueno, ya que hayan acomodado bien esta parte, van a marcar con estos separadores o con lo que tengan cuántos puntos o qué cantidad más o menos de Vs van a dejar para la sisa. ¿Ok? Una vez hecho eso, amigas, se van a recorrer con puntos deslizables para colocarse aquí. Y ahora sí vamos a comenzar. Yo aquí ya tengo la espalda, pero ahorita les digo, es muy fácil. Vamos a empezar con lo que viene siendo el lado delantero, ¿sí? Ya tengo aquí mi laza, la amarré, amigas. Bueno, aquí donde está el ganchito, ya lo retiramos. Mi gancho y tejo tres cadenas, 1, 2, 3. Me voy a recorrer a la siguiente V y la tejo. Y continúo tejiendo toda esta vuelta hasta que lleguemos al siguiente separador. Aquí nada más vamos a tejer un punto alto. Este que tengo aquí en medio, amiguitas, miren. Es el centro hasta donde vamos a llegar ya que comencemos a hacer las disminuciones para el cuellito. Ya llegué del otro lado del separador. Retiramos. Y bueno, ahí solamente voy a tejer un punto alto. ¿Ok? Hago tres cadenas y giramos. Ahora en esta V voy a tejer un punto alto. Me voy a la siguiente V y tejo ya normal hasta llegar del otro lado. ¿Sí? Y miren, si se dan cuenta, aquí ya se ve cómo se está disminuyendo. Estoy llegando del otro lado. Aquí tengo esta V, la última, aquí meto mi gancho, tejo un punto alto y tejo el otro aquí
donde se ve esta unión y me queda de esta manera. Ahora tejo tres cadenas, giro. En esta tercera vuelta, amiguitas, es la última donde vamos a estar disminuyendo del lado de la sisa. Ahora, tengo mis tres cadenas y me voy a la siguiente V y tejo normal hasta llegar del otro lado. Ya estoy llegando del otro lado, tejo la última V y tejo aquí. Meto mi ganchito y ahí tejo mi punto alto. ¿Ok? Bueno, miren. Les voy a mostrar. Hasta aquí hicimos tres vueltas donde disminuimos de cada lado para la sisa. Una vez que lleguemos a esta parte, ya nos vamos a seguir en recto. Aquí en bloque, miren, les comentaba que ya tengo la espalda. Nos vamos a seguir en recto hasta tener el alto deseado. Ahorita les voy a decir cuántas vueltas yo hice para en total. Bueno, vamos a continuar. Aquí yo ya coloqué, bueno, desde hace ratito, mi separador, que es el centro para comenzar a dividir lo que es el cuello en V. Yo tengo de este lado 11 Vs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, la de en medio y 11 de este lado. Vamos a comenzar con este primer lado para tejerlo. Bueno, subo con tres cadenas, 1, 2, 3. Giramos y voy a tejer la siguiente V. Todas, todas, todas. Normal. Así como comencé aquí, amigas, es como ya se van a seguir todo recto en cada vuelta. De los dos lados, me refiero en esta parte que estamos haciendo del cuello. Y para la espalda, exactamente le van a hacer igual de los dos lados y se van a seguir. Obviamente aquí no van a disminuir ni nada, ¿sale? Para que sepan. Bueno, aquí voy a tejer hasta llegar a esta V. Una antes de la última, ¿sale? Miren, ya llegué uno antes de esta V. En total aquí tengo 10. Y bueno, el siguiente, tejo un punto alto. Y aquí en donde está el separador, que es donde está el centro, tejo otro punto alto. ¿Okay? Voy a tejer tres cadenas y giro. Me voy a la siguiente V, aquí, tejo un punto alto, aquí ya tengo otra disminución y continúo tejiendo normal mi puntada hasta llegar al otro lado. Cuando lleguemos de este extremo, amigas, tejemos la V y aquí donde tengo estas tres cadenitas o el punto alto, voy a tejer igual un punto alto, ¿sale? Lo voy a terminar hasta acá para que vean cómo. Estoy llegando, esta es la última V. Y aquí, 1, 2, 3, meto mi ganchito y tejo un punto alto. De nuevo hago tres cadenas, giramos. Y me voy a la primera V a tejer normal toda la puntada. Voy a tejer, tejer, tejer hasta que lleguemos. Déjenme checar. A esta V, una antes de la última. Bien, ya tejí la última V, bueno, penúltima, porque aquí esta es la última. Entonces, ahora en esta voy a tejer solamente un punto alto
y el siguiente punto alto lo tejo aquí. Ok, y ya hicimos otra disminución. Miren, ¿cómo se van a dar cuenta, amigas? Cada vuelta les tiene que ir quedando menos una V. Aquí, bueno, fueron las 11, ¿no? Luego aquí me quedaron 10, aquí me quedaron 9 y en esta, 2, 4, 6, 8, me quedaron 8. Y así es como se van a dar cuenta. Ahora hago tres cadenas, giramos, vamos a la siguiente disminución. Voy a tejer en esta V un punto alto y ya nos quedó la otra. Entonces continuamos tejiendo nuestras V normal, llegamos hasta acá, nos regresamos y nos quedamos una antes para hacer la siguiente disminución. Bueno, amiguitas, miren, aquí yo en total le hice 8 vueltas de disminuciones para el cuello. Ajá. A partir de la siguiente vuelta ya me voy a seguir en recto, ya no voy a disminuir nada. Les quiero comentar que en total, amiguitas, con las 3 vueltas que hicimos de disminuciones en la sisa, 1, 2, si es aquí, sí, 1, 2, 3. En total, con estas de la sisa hasta terminar el hombro son 17 vueltas. Miren que son estas de la espalda. Son 17 vueltas. Entonces, aquí les repito, yo nada más hice 8 vueltas de disminuciones para el cuello y ya después me voy a seguir en recto. Aquí me van a quedar a mí 3 Vs, 1, 2, 3, más un punto alto al inicio y al final aquí tejo, perdón, mi punto alto. Y aquí en adelante ya me voy a seguir en recto hasta completar en total las 17 vueltas contando la sisa. Entonces aquí va a depender mucho el tamaño que ustedes deseen para su hombro. Entonces ya saben cómo tenemos que ir disminuyendo. ¿Cómo se van a dar cuenta que van bien en cada vuelta, amigas, de las disminuciones? Pues en cada vueltita les tiene que quedar menos una V. Aquí tengo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 y 3, que es con las que me quedé al final. Entonces le voy a terminar esta parte y después ustedes, miren, aquí ya lo hice, van a hacer exactamente lo mismo que acá del otro lado. Giran su tejido y, bueno, 1, 2, 3. Aquí donde se quedaron de la sisa, perdón, meten su estambre y empiezan a tejer para empezar a disminuir. ¿Sale? Bueno, una vez que hayan terminado esta parte, amiguitas, vamos a coser con la espalda. Obviamente tejen su espalda. Van a coser como ustedes quieran. Le van a coser. Fíjense bien cuál quieren que sea su lado derecho para que lo cosan por el revés. Y vamos a comenzar ahora con lo que es el largo de nuestro vestidito. Bien, miren, recuerdan que aquí en medio entre de lo que es la sisa, en la parte de la axila, dejamos 3 Vs. Despacio. En la de en medio, amiguitas, o dependiendo el tamaño de su canesú, pues ustedes ya le ven dónde es en medio. Y ahí es donde vamos a colocar nuestro estambre, perdón. En este caso, yo voy a empezar con el color amarillo. Y para tejer el largo, yo voy a ocupar un gancho de 3 milímetros, un poquitito más grande para que me quede más flojito lo que es el largo. ¿Sí? Bueno, en este caso les digo, para mí se me hace un poco mejor amarrar mi estambre aquí en medio de la V. Y bueno, vamos a tejer tres cadenas. Vamos a estar tejiendo en esta vuelta puros puntos altos. Ahora, entre cada separación de cada V, ahí vamos a tejer dos puntos altos para que se haga un poquito más amplio. En estas partes es donde vamos a tejer dos. Entonces aquí meto mi gancho, tejo un punto alto y un punto alto.
en medio de la V, un punto alto. En el siguiente espacio tejo 2, 1, 2, en el siguiente 1, en el siguiente 2, 1, 2. Y así nos vamos a ir esta primer vuelta, amigas. Ustedes ya saben que pueden tejerlo en los colores que quieran, o si lo están haciendo igual que yo, o en un solo color su vestidito. Ya estoy llegando al final, cuento 1, 2, 3 y ahí meto mi ganchito y cierro con un deslizable. Vamos a la vuelta número 2. Ajá, esta puntada va a constar para el motivo solamente de dos vueltas. Entonces la primera va a ser puros puntos altos, la segunda subo con tres cadenas y en este mismo punto voy a tejer dos puntos altos. Uno y dos, ¿ok? Ahora me voy a saltar cuatro puntos, 1, 2, 3, 4, y en el quinto voy a tejer un abanico de 5 puntos altos. Va 1, 2, 3, 4, 5. De nuevo, 1, 2, 3, 4 en el quinto, mis 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sale? Así nos vamos a ir toda esta vuelta. Bien, ya estoy llegando al final de la vuelta. Tengo mis 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4 y aquí el quinto. Me quedó exacto para los motivos, amigas, pero si ustedes les sobran aquí un poquito más de puntos o les quedan 3, 2, dependiendo, no importa. El chiste es que ustedes lo adecúen para que ya a partir de aquí ya les van a quedar bien sus motivos, ¿sale? Bueno, para cerrar aquí, recuerden que comencé con 3. Me voy a ir aquí, voy a tejer dos puntos altos para que me queden el abanico de 5. Entonces, tejo 1, 2 y cuento 1, 2, 3, que es el de en medio, 3 cadenas, nada más que aquí se me tapó tantito de abajo, 1, 2, 3 aquí y cierro con un deslizable. Y voy a cortar porque voy a cambiar de color. Ajá. Ok. Aquí mismo, amiguitas, es donde voy a introducir mi otro tono de estambre. En este caso, yo voy a continuar con este rosita. Fíjense, ahí mismo meten su gancho. Y vamos a amarrar. Al final vamos a esconder todas las hebras que nos queden y también si pueden, pues conforme vamos tejiendo las vamos escondiendo, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar. Esta es la vuelta que sigue, vamos a repetir haciendo puros puntos altos. Tejemos 1, 2, 3 cadenas y en cada punto alto de los abanicos voy a estar tejiendo un punto alto. Y si se dan cuenta, al mismo tiempo estoy escondiendo las hebras. Aquí tengo 3, me voy al que sigue y serían 5, que son los del abanico. 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y así nos vamos a ir toda esta vuelta hasta cerrar y vamos a repetir lo que hicimos en esta vuelta número 2, ¿sí? Vamos a hacer la secuencia de los abanicos. Y bueno, ¿cómo vamos a estar haciendo la combinación de los colores? Como pueden ver, cada motivo de puntada, que es 1 y 2,
va a ser de un color, 1 y 2 de otro color, 1 y 2 de otro color, ¿sale? Entonces así le vamos a estar tejiendo todo el largo que ustedes quieran. Le voy a tejer hasta finalizar y ahorita les digo cuánto me midió o cuántas vueltas tejí. Miren, amigas, a mí me midió 26 el largo, 26 centímetros y fueron 26 vueltas, ¿sale? Para que se den una idea. En total, el largo del vestido, amiguitas, desde el hombro hasta abajito, me mide 47 centímetros. Ese es el largo que yo le voy a dejar a mi vestidito, ¿sale? Vamos a continuar ahora con este bordecito que va en lo de la manga. Va a constar solamente de dos vueltas. Y miren, aquí ya lo terminé y se ve muy bonito, ¿sale? Nos vamos a colocar aquí en la unión del hombro. Saco con una cadenita y tejo una cadena, tomo mi lazada y ahí mismo voy a tejer un medio punto alto. Me voy aquí donde se ve este como el hoyito, ahí meto y tejo medio punto alto. Aquí en esta parte, de nuevo, aquí en el hoyito o en la unión entre punto alto y punto alto, ahí meto mi gancho y ahí tejo un medio punto alto. El que sigue, en esta parte, y así nos vamos a ir toda esta primer vuelta de la parte de la manga, ¿ok? Va a depender también mucho, amigas, qué tan amplio quieren el bordecito, como que quede un holancito, o si lo quieren más cerradito, ¿sale? Eso ya es a su criterio de ustedes. ¿Se dan cuenta? Está muy fácil. Así nos vamos a ir hasta llegar al final de esta vuelta. Estoy llegando al final de la vuelta. Cierro con un deslizable. Ahora tejo tres cadenas. 1, 2, 3. Tomo mi lazada y aquí mismo tejo un punto alto a la mitad, uno más. Tengo tres lazadas y al final las cierro todas, ¿ok? Cuento 1, 2, 3, 4, ahí tejo un deslizable, ¿sí? Y me queda esta como conchita. De nuevo tejo tres cadenas, 1, 2, 3. Aquí mismo, a la mitad un punto alto, de nuevo, cierro, cuento 1, 2, 3 y en el cuarto un deslizable, ¿sale? Así nos vamos a ir esta segunda y última vuelta, cerramos y ya tendríamos lo que es este detalle en nuestras mangas, ¿sale? Bien, ahora vamos a continuar con el cuello. Vamos a hacer exactamente lo mismo, amigas. Se van a colocar en donde está la unión del hombro, de los hombros, perdón. Y bueno, en este caso, bueno, yo amarré nada más con un nudito mi hilaza o estambre. Van a meter su ganchito y jalan. Van a tejer dos cadenas, ¿sí? Y bueno, vamos a hacer esta primera vuelta que son de puros medios puntos altos. Tomo mi lazada, ahí mismo voy a tejer el primero, así. El segundo, que sería aquí, en la unión entre este punto y alto y este, se ve aquí un hoyito, ahí meto mi ganchito y continúo. Aquí, continúo. Al mismo tiempo voy escondiendo la hebrita. Así nos vamos a ir. ¿Ok? Todo alrededor del cuello. Ustedes le van a ir checando cómo les va quedando para que no les quede tan flojo el cuellito. O bueno, si ustedes lo quieren, está bien, ¿no? Pero si quieren que se les cierre un poquito, pues
le van tejiendo un poco menos, ¿no? De puntos. Así le vamos a hacer hasta finalizar. Quiero llegar al centro, amigas. Les voy a mostrar aquí cómo le vamos a hacer. Miren, ya llegué al centro. Se alcanzan a ver, me faltaría este punto y este punto. Este es el punto central. Vamos a tejer este juntos, ¿ok? Tomo mi lazada, saco una, tomo mi lazada, me voy al siguiente, saco otra, tomo mi lazada, al siguiente. Y al final, aquí debo de tener 2, 4, 6, 7. 7 lazadas. Y en la 8 voy a jalar y pasarlo por todos. Y aquí este va a valer por un punto. Me voy al siguiente, aquí en este orificio. Y ya continúo tejiendo. Punto por punto. ¿Sale? Así vamos a continuar, amiguitas. Todo hasta finalizar nuestra vuelta, cerrando con un punto deslizable. Así nos queda la primer vuelta. Vamos a la segunda y última. Entonces, subimos tres cadenas. Ahí mismo tejo un punto alto a la mitad, de nuevo, y cierro todos juntos. Cuento 1, 2, 3, en el cuarto tejo un deslizable. Lo voy a hacer una vez más. 1, 2, 3, tejo a la mitad un punto alto, siguiente, y al final cierro todos. 1, 2, 3 en el cuarto con un deslizable. ¿Sí, amigas? Y bueno, pues así estaríamos finalizando ya nuestro cuellito. Nos va a quedar igual que lo que son las mangas. Le voy a terminar y bueno, les voy a mostrar cómo es que quedó nuestro vestidito, que estuvo súper fácil de hacer. Pues miren, amigas, así es como quedó al final el vestido. A mí me encantó porque está muy sencillo, fácil de hacer, pero se ve súper bonito. Aparte me encantó la combinación de colores. Espero que les haya gustado, que se animen a tejerlo en la talla que ustedes quieran. Y bueno, pues nos estaremos viendo en el próximo tutorial. Bendiciones.